La historia reciente de la política mexicana ha dejado la idea de que los grupos formados con disciplina, unidad y liderazgo pueden tomar el poder independientemente del partido político. En tiempos de Luis Echeverría, mucho se habló de la formación de nuevos cuadros de políticos que le permitieran al grupo retener el poder. Por eso Mario Moya Palencia no tuvo cabida. Con López Portillo pasó lo mismo. Sus compañeros de la facultad fueron el grupo desde donde se lanzó la precandidatura de Miguel de la Madrid, quien no pudo controlar la sucesión a su antojo. Figuras como Emilio Gamboa, entre otros, fueron claves en la penetración del grupo de Carlos Salinas de Gortari para impedir la llegada de Manuel Bartlett o de Ramón Aguirre a la silla presidencial. En esos tiempos aparecieron varios reportajes sobre cómo se había formado el grupo de Carlos Salinas de Gortari desde tiempos universitarios, con personajes como Manuel Camacho Solís, José Francisco Ruiz Massieu y la adquisición de José Córdoba Montoya como el gran operador. Esa forma de hacer política fue bautizada en su tiempo como los chicos de Harvard, por su afinidad al haber transitado por las aulas de esa universidad. Muchos políticos quisieron seguir el ejemplo, formar grupos al interior de los partidos políticos, pero no todos tuvieron el mismo éxito. Y por supuesto, en la aldea poblana sucedió lo mismo. Se armaron grupos para respaldar a tal o cual candidato a fin de infiltrarse y organizarse desde el poder para llegar a Palacio de Gobierno. Así se decía antes de la existencia de Casa Aguayo. Un ejemplo de eso fue Mario Marín, que armó el grupo y luego lo dejó en terceras manos con la historia que todos conocen. Uno más, exitoso por un tiempo, fue el de Moreno Valle. Entre sus militantes se llamaban a sí mismos los chicos de finanzas y tenían entre sus preferencias la moda de usar trajes negros y corbatas Hermès. El propio Rafael daba la bendición para los nuevos miembros del grupo y hacía llamar al iniciado y obsequiado con una cajita de la Casa Parisina y dentro estaba la corbata. El regalo iba acompañado de una frase corta y una sonrisa. Ya eres del grupo. Muchas anécdotas podrían contarse, pero hubo otras formas de hacer política también exitosas. La conformación de los inversionistas. La idea casi surgió de la mano de la frase atribuida a Carlos Jan González. Un político pobre es un pobre político. Muchos líderes y operadores sabían de maniobras, pero no de negocios. Entonces surgieron esos grupos de inversionistas. Famosos fueron los casos en la aldea poblana de las cenas de pase de charola, encabezados por un prominente textilero o un constructor inmobiliario o heredero que sentaba a la mesa a varios interesados en patrocinar al precandidato fulano de tal. Estos inversionistas le apostaban a varios aspirantes a fin de no quedar mal con nadie y garantizar la recuperación de su inversión con el ganador. La costumbre se acuñó, los políticos lo sabían y los inversionistas también. De esa forma, para nadie es un secreto apostarle a varios aspirantes. A últimas fechas y ante la aparición de dos o tres aspirantes con posibilidades para gobernar Puebla, los inversionistas empiezan a juntar dinero para entregarlo a los personajes. Y en el golf se dan muchos tips de cómo, cuándo y dónde acuden los interesados a ofrecer sus donativos. Cuentan los cargadores de los palos de la formación de las vaquitas, así les dicen, entre socios de negocios comunes y cada uno pone lo que le toque. El objetivo es entregar la misma cantidad a los aspirantes. El que gane la candidatura regresará el dinero con creces en contratos, obras, compras, etc. Y quien pierda no le debe nada a los inversionistas. Es de entenderse que esta práctica pasa por la contabilidad. ¿Cuánto le metemos? ¿100, 200, 300, 400 millones? Divididos en dos o tres aspirantes y 6 años para recuperar la inversión. Por cierto, las vaquitas han tenido más éxito en los últimos tiempos y curiosamente entre los apostadores poco figuran las posibilidades de aportar algo al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD. Y es que entre ellos mismos se preguntan algo que debería preocupar
a los promotores de los acuerdos. ¿Con quién nos puede ir mejor? ¿Con un malo por conocido o con el bueno por conocer? Más que el plan B del INE, más que la reforma electoral, la política aldeana está pasando por los negocios. Y en el PRI local hay verdaderos expertos triple A, o por lo menos así me lo parece. Sí, estaremos ahí. Bueno, señores, muy buenos días. Aquí estamos como cada lunes, grabando en domingo, 8 de la mañana. Hoy no va a estar con nosotros el diputado federal Marco Humberto Aguilar Coronado. No sé exactamente las razones por las que no va a estar, pero dijo que se está recuperando del festejo de ayer. Fue su cumpleaños, así que leí algo de que era su cumpleaños. ¿Y fueron ustedes al festejo? No, fue cursada. Ah, no soy el único. Bueno, saludo al señor José Manuel Rodoreda y Arta Sánchez. Saludo al doctor don Luis Ignacio Arbezú, a don José Ojeda Bustamante y a la doctora Claudia Ramón Pérez. Hay varios temas que les voy a ir poniendo por aquí, si me lo permiten, en relación a un asunto que yo creo que va a ser central, me imagino que tendrán ustedes la curiosidad o el deseo de tocarlo a lo largo de esta mesa. La decisión que tomó el ministro Lainez, que ya lo quieren llevar a los altares, de frenar la reforma electoral, un detente como el del Sagrado Corazón de Jesús, el detente ese que trae el presidente en la bolsa de su saco para todos los males, pues ahora el señor Lainez sacó el detente a la reforma de línea, al llamado Plan B, y todo esto ha generado una serie de polémicas que ojalá y el abogado Rodoreda nos permita conocer algunas esencias de estos temas, porque tengo mis dudas. Dice el secretario de Gobernación, escuchen ustedes, la suspensión del Plan B se mantendrá hasta que los otros poderes respondan. Yo no entiendo de esto. Se habla del oportunismo político encabezado por la oposición, que no debe dar paso a la duda de las acciones del poder de la Suprema Corte, dijo el secretario de Gobernación. Los diputados panistas le refutan su postura. Entre otras cosas, dice, el oportunismo político encabezado por la oposición no debe dar paso a la duda de las acciones del poder de la Suprema Corte. La suspensión otorgada el día de hoy se mantendrá hasta el momento en que los otros dos poderes de la Unión respondan a dicha solicitud, dice Adán Augusto López Hernández en su cuenta de Twitter, y añade, el Estado de Derecho jamás ha estado en riesgo con la aprobación de la reforma secundaria. Por el contrario, garantizar el acceso democrático de la ciudadanía y la transparencia de los recursos es un compromiso que la democracia debe abanderar y defender. Le contesta el diputado Jorge Triana y dice, no mienta, la respuesta del presidente y del Congreso no deja sin efectos la suspensión. Esta seguirá vigente en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia. Además, falta por resolver las impugnaciones de legisladores y partidos. Póngase cómodo, le dice al secretario de Gobernación. Y luego Santiago Torreblanca le dice, la suspensión surte sus efectos con independencia de lo que digan el Ejecutivo o Legislativo. Antes escribió, ¿eres ignorante o mentiroso? Pregunta. Si estoy diciendo una mentira, renuncio a mi curul. Si eres un caballero, te reto que renuncies si dijiste una mentira. Esto a mí me dio vueltas en la cabeza, no lo entiendo, no estoy muy al tanto de la parte legal, no sé si tienen razón las críticas de los panistas o del el otro diputado o no la tienen. Añado a esta versión la propia del presidente. Andrés Manuel llama mafia y partidarios de la oligarquía a la corte por frenar Plan B electoral, dice el portal Animal Político. El presidente López Obrador dijo que quien decidió en la corte frenar el Plan B
electoral apoya la oligarquía, no quieren la democracia y su único Dios, así lo dijo, es el dinero. Es una declaración muy fuerte y habla, pueden porque es la misma mafia, son iguales que Ciro, que Claudio X González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia, dijo al ser cuestionado por los reporteros en Quintana Roo durante su gira. La noche del día viernes, como todo el mundo sabe, la Suprema Corte anunció que el ministro Javier Lainez Potisek otorgó al Instituto Nacional Electoral una suspensión, por lo que quedan sin efecto por tiempo indefinido las reformas impugnadas del llamado Plan B impulsado por López Obrador. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, ellos no quieren el gobierno del pueblo. Entonces, por eso no quieren la reforma electoral. Eso es lo que está sucediendo, sostuvo el presidente. El ministro Lainez argumentó su decisión en que hay una posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía ante cambios en la operación del órgano electoral. Para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado. La declaración es fuerte, ¿eh? Esto de decir que los ministros están del lado del dinero, y esto creo que es un asunto sumamente serio. El presidente de Morena, Mario Delgado, llama ilegal y arbitraria la suspensión que dio la Corte al INE contra la aplicación del Plan B electoral. Dice que la decisión del ministro Javier Lainez Potisek es ilegal y parcial. ¿Qué sabrá el señor Delgado de lo que es legal y lo que es ilegal, o lo que es parcial o lo que es imparcial, cuando promovieron llamarle traidores a los diputados que no avalaron lo que hicieron con la reforma energética? Dice, está tomando una decisión unilateral, dice Mario Delgado, a través de un comunicado divulgado la noche del viernes tras conocerse la decisión de la Corte. Delgado explicó que la suspensión de la Corte es ilegal porque este tipo de recursos no procede en controversias constitucionales contra normas generales. Aquí el INE está impugnando una norma general y por lo tanto es contrario a la ley, dice el señor Mario Delgado. Y no sé si vieron, ya para dejarlos hablar, no sé si vieron el cartón de Calderón de este domingo, se los pongo, y con eso ya les abro el espacio para que digan lo que ustedes quieran. Dice, un viejo amor por Calderón. Quizá más decepcionante es ver cómo la clase política regresa sin chistar al viejo Cano. Dedazo. Partido de Estado, elecciones de Estado. Culto a la personalidad, fetichismo petrolero. Tapadismo. Ahí están las corcholatas. Oposición testimonial. No lo tienes, pues. No lo has puesto al No lo has puesto. ¿Cómo? No está en la pantalla. No se ve. Pues ya lo puse. No se ve. Pero no se sigue, ve. Sigue el de la mafia. Sigue el de la mafia en el poder. A ver. Según yo ya estaba ahí, ¿ya lo ven? Ah, ahora sí. Ay, sí. A ver si se compran una computadora más moderna. Un viejo amor, dice Juan Calderón. Quizá lo más decepcionante es ver cómo la clase política regresa sin chistar al viejo Cano. El dedo, dedazo. Partido de Estado, elecciones de Estado. La aplanadora, aplanadora. Manejada por un mapache. Es muy ingenioso este cuadrito. Fetichismo petrolero, culto a la personalidad, arriba del barril, ya saben quién. Tapadismo, las tres corcholatas, ¿no? Ahí se ve a Claudia, este de la corbata verde es Marcelo, me imagino, y el de atrás, pues ya se imaginarán, nomás le faltaron los colmillos, ¿no? Oposición sí. Testimonial, el gesto del berrinche. Esta le va a gustar a Pepe Ojeda, por supuesto. Oposición testimonial. Este debía haber sido más grande, ¿verdad? El de la oposición testimonial. El cuadrito. Historia oficial. La amenaza extranjera. Esto era cuando teníamos 13 años, ¿no? Nos van a invadir los gringos, ¿no? Cuando lo de Cuba y todo esto. Prensa servil. Eso no es cierto. ¿Cuál?
Prensa servil. Ay, por favor, hombre, ve todos los que están a favor, por favor. De los dos lados, porque están de los dos lados. Genuflexión general. No, pues tampoco, pues se Los llenó el zócalo. empresarios ahí, todos, mira, los intelectuales, los todos Y el con zócalo las manos. Como usted lleno. diga, señor Hueso. presidente. Opacidad total. Están borrando los órganos de transparencia. Por cierto, busqué a Blanca Lilia, pero no tuvo tiempo para hoy en la mañana. Opacidad total, otros datos tienen. Y entonces la parte de hasta abajo es muy interesante. Vean ustedes al gato. Si lo suben, porfa. No, no lo puedo subir. A ver. Hazlo chiquito, hazlo más chico. Síguelo. Ay, güey, ¿cómo lo hago chiquito? Ah, aquí. Que lo hiciste más grande, Sí, Jesús. claro, Es porque que no, por ahí. como no veo, tengo que Gracias. hacerlo grande. ¿Ya? ¿Ven esto de abajo? Ya. Perfecto. Hay una señalética, un instrumento de señalización de hacia dónde te vas. Y hay un gato que está todo sonriente, todo así burlón, ¿verdad? El La gato imagen de pardismo. Alicia en el País de las El Maravillas. gato pardismo. El gato pardismo, ¿eh? Y de un lado dice dictadura perfecta y del otro lado dice democracia liberal. Y Alicia en el País de las Maravillas con una boca de cocodrilo, o como dice Morena, el De ideal dinosaurio, era el PRI hasta que erró el camino. ¿Es un dinosaurio? y yo creo, ¿no? Es que yo los No, dinosaurios es un nunca los he cocodrilo. visto. Yo le veo O la sea, cola de cocodrilo, las fauces de okay. cocodrilo, pero O sea, bueno, es y los cocodrilo. cocodrilos son propios de Tabasco, por eso yo creo que tiene relación, ¿no? Y Entonces, además la el imagen es gatopardismo muy... me parece sensacional, o como dice Morena, el ideal era el PRI hasta que erró el camino. Y todo esto nos lleva a reflexionar en un asunto que ayer Pepe, que me lo topé, le decía yo, ya hay que platicar de este rollo. Se los pongo rápidamente porque es interesantísimo esto. Interesantísimo. ¿A dónde Y estás? sobre todo esa imagen final donde está Alicia en el País de las Maravillas, porque esa es una de las escenas de la película en donde Alicia Ay, pregunta que cuál es el camino no correcto, y está, no entonces está el aquí. gato le dice, depende de a dónde quieras llegar. A ver, hubo una reunión del señor Mier con gente de varios partidos políticos. Aquí está. Se las pongo rápido y ya les doy el micrófono. Elecciones en 2024 arropan exdiputados de PAN, PRI y PRD a Ignacio Mier. Ahí hay una fotografía, si la alcanzan a ver, la foto no es muy clara, es de redes sociales, pero habla de que entre las nuevas caras que se dejaron ver con el aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones del 24 están el expresidente municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, el exregidor del PAN, Jacobo Ordaz Ortiz, así como el exdiputado federal, Alberto Jiménez Merino, y el exalcalde de Puebla del PRI, Enrique Dohel Guerrero. En la pasarela política a favor del aspirante a la gubernatura ocurrió en un encuentro que tuvo con la red de exlegisladores realizado en la colonia Nueva Antequera de la ciudad de Puebla. Y ahí vienen los nombres de los que fueron: Hugo Alejo Domínguez, Héctor Javier Hernández Genis, Guillermo Velázquez, Edgar Salomón Escorza, que está ahí en la foto. Y también Gabriel Reyes Cardoso, que representaría, digamos, los intereses de lo que quede de Guillermo Jiménez Morales, Armando García Avendaño, Emilio Maurer Espinosa, que le llevó su libro, María del Carmen Saavedra Fernández, Liliana Luna Aguirre y, por supuesto, el coordinador de todos estos asuntos, y yo creo que el que está atrás de esta idea de lo que se viene manejando de la operación, Fernando Manzanilla. Rodolfo Ruiz lo subió así en su cuenta de Twitter. Ahí está la foto
principal, Luis Antonio Godina por aquí atrás en la extrema derecha de la foto, Héctor Jiménez y Meneses por aquí atrás del morenito, Emilio Maurer por aquí en el frente, las señoritas que están acá presentes, todas ellas de alto valor político, me imagino. Aquí hay otras, nótese la moda, el celular en la mano, las sonrisas, el bigote un poco canoso porque no le dio tiempo a hacerse el retoque. Hay de todo. Ahí está Doher. ¿Cómo ven? Y ahora sí los dejo en lo que le aprieto a mi cafetera. Están buenos los comentarios. A ver, plan B, ministro, leyes, tiene razón Adán y Mario Delgado, que está esparcial, que hasta que los otros poderes hablen, o no. Yo no entiendo eso. Señor Rodoreda, ilustre. Pues mira, yo no he visto la sentencia completa, pero lo normal es que precisamente entre la suspensión hasta que se resuelva de fondo el problema. Eso es lo normal en casi todos. A lo mejor la excepción es lo que dice ahorita el presidente, ¿no? Que dice Mario Delgado, digo, el secretario de Gobernación, Mario Delgado. Yo nunca había visto no, eso. Adán Augusto. De que Adán Augusto. En cuanto... ¿Vale? Adán Augusto, no sí. Mario Delgado. Sí. Adán Augusto y Mario Delgado también lo dijo, ¿no? Que no estaba. Ah, no, fue Mario Delgado. Aquí la cosa, yo nunca he sabido de un amparo que en cuanto se suspende, se da la suspensión y en cuanto contesten las autoridades correspondientes, se quita la suspensión. Nunca lo había yo oído ni visto. Entonces, yo creo. Pues ahora sí que a lo mejor se equivocaron, como algunas veces puede suceder que se equivoque la autoridad. ¿Te Al refieres decir lo que cuando está hablas de declarando. La autoridad a qué parte de la autoridad? Pues que declaró que precisamente el amparo se eliminaba la suspensión en cuanto contestara la autoridad. A ver, ¿por qué no eres más claro? Lo que estás diciendo es que Adán Augusto se equivocó en lo que está diciendo. Pues es lo que dije. No, exactamente dijiste lo que la dije. Autoridad y los dos son autoridad. Bueno, ok. Más Mira, directo, por favor, para que lo entendamos lo los que que yo no fuimos a la digo, escuela. Lo que yo digo es que yo nunca he sabido de un amparo que la suspensión se quite por el hecho de que la autoridad correspondiente conteste o la autoridad afectada. O sea, Nunca he sabido de eso. Si los otros órganos dijeran que no procede, eso no elimina la decisión que ha tomado el ministro. Eso es lo que... No, es que hay que ver bien la sentencia. Hay que ver cómo está la sentencia. Y la sentencia, lo que te quiero decir, que te dije, eso es lo oye, que te escucha, encargamos, porque que te hicieras cargo de luego este no tema. escuchas, es que luego no escuchas tú. Ya soy Ojeda La 2. mayoría de las sentencias... La mayoría de las sentencias que yo he visto, no decir casi todas, es la suspensión se quita cuando se resuelva el problema de fondo. Eso es lo que es lo normal en O sea, todas las sentencias. el pronóstico es que esto va para largo. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, por eso el comentario del diputado Triana. Acomódense, porque esto va a parar. Saquen las palomitas. A ver, ¿quién quiere hacer uso de la palabra yo, para el mismo tema? Mira, yo desconozco también muchos detalles, obviamente, y sobre todo, pues tampoco soy abogado, pero creo que más o menos los gracias a Dios criterios. no eres abogado, sino. Estaría la mafia de los abogados, que ahora es a la que van, no es la que sigue ahorita. No, o sea, no, pero hasta donde yo sé, los criterios son que la Constitución obviamente es un ordenamiento superior, no puede ser traspasado por uno inferior, que eso lo que es claro, y se ha dado mil veces que de repente sacas desde un bando de municipal y pues contraviene un reglamento superior y pues hay que asegurarlo y hay que ajustarlo y el juez decide. O sea, eso creo que está bastante bien.
El problema aquí es que es un problema constitucional. El problema aquí es que la votación fue empatada de 3 por 3 y entonces se decide por voto de calidad. Entonces, yo no sé si en materia precisamente de problema constitucional puede haber un desempate por voto de calidad. Me parece que es una mayoría calificada y si es así, entonces me parece que puede haber algún problema, pero no lo sé. Si eso es así, entonces puede ser que entonces el órgano sea el que tiene problemas al haber tomado esa decisión. Porque lo que es claro es que hay tres magistrados que no piensan de esa manera. Pero además era la mitad del tribunal. Entonces, no ¿Pero sé cómo se qué no es resuelva eso. decisión solamente de Lainez? No, él tomó el voto de ¿Cómo? calidad. Tomó un voto, no puede ser decisión de él. Pues Yo creo sí, que no. dicen las noticias, dicen que el ministro Lainez le Las noticias es dicen muchas como cosas. Entrada. presidente. ¿Perdón? Como presidente. O sea, él vota como presidente y su voto es el que le da la mayoría para poder hacer la suspensión. Para la suspensión no se requiere mayoría calificada, doctor. No, pero cuando es, no, pero es que la suspensión es por un problema de contravención. O sea, es un problema, ¿cómo estaba planteado? De ¿Inconstitucionalidad? inconstitucionalidad, Sí, claro. pero no Entonces, está falta puesto un en el tema, o abogado, sea, que no no sé entendemos. si sea el mismo tema exactamente de la reforma A, del plan A. O sea, el plan A precisamente no pasó teniendo mayoría, ¿no? Y una mayoría más amplia porque no tenía la calificada. Es decir, por eso no pasó el primero. Y entonces el segundo, se dice que es inconstitucional. Se toma la decisión y se dice que es inconstitucional. Segunda cosa, no sé si se puede hacer por la decisión del nombramiento de una persona, porque el problema de esto sería que la institución quedara en indefección, o sea, esa decisión que se tomó al sacar a fulanito de tal es que dejó a la institución sin cabeza. Eso no pasó porque nombraron a otra persona. Entonces, no sé si se valga defender a una persona así. O sea, hay muchos detalles finos Pero que yo desconozco. no es una persona, o sea, yo lo que entiendo es que el INE protestó, solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia para detener la reforma, el Claro. llamado Plan B, y que la Pero decisión de la Corte es, como se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y los ciudadanes, entonces se detiene todo y no procede el Plan B y lo ese es regresan el y a que punto. O vuélvanle a sea, buscar. ¿se violan los derechos por qué? ¿Porque es un cambio de autoridad? Sí, no, 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 pero, o sea, No, no, vámonos porque a, no se no, garantizan los no principios. quiero entrar en No. los detalles de lo que diga el documento, porque ni los conozco, Es sino que lo ahí que está el problema. Creo periodísticamente que ahí está el trasciende. problema. Lo que periodísticamente trasciende es que la Suprema Corte de Justicia, con el voto, la vocería, la personalidad del ministro Lainez, le da la razón a la solicitud del INE y por lo tanto se frena la aplicación del plan B. Eso es la noticia. Ahora, el presidente dice que son unos mafiosos que solo ven al dinero como su Dios. Eso no es más Totalmente. grave todavía. Pues sí, pues tenemos Sí, mucho porque cuidado. muestra pues el desconocimiento precisamente del proceso que sigue la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y en este sentido, pues no es que se pongan de acuerdo los poderes, más bien es que cada poder debe de actuar conforme a las funciones que le son asignadas. Y en ese sentido, pues está actuando, ¿no? Digo, se metió una impugnación, de una acción, y no es impugnación, es una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Yo lo único que quiero aclarar para lo que decía el doctor es, no se está resolviendo el fondo del asunto, para lo cual a lo mejor sí se requiere mayoría calificada para tomar la decisión. Sí, pero ese es el fondo del asunto. A ver, pero Para no tomar la valdría decisión de la la pena suspensión, permíteme, es solamente mayoría simple. no valdría la pena que nos limitáramos a lo que se dijo, a lo que trascendió y no a lo que pensemos que debería de hacerse? Sí, claro, lo que Para pasa es que no lo que caer en un juicio de valor, digo, pienso. totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo que se dijo son especulaciones, o sea, de por qué se hizo. No, a ver, El espérate. hecho concreto es que está detenido y el hecho No concreto es que se hay detuvo. ninguna especulación
en el sentido de que el ministro Lainez detuvo la reforma. Eso no es una especulación, es un hecho. Ese es un hecho, detiene la reforma. Especulación es lo que dice Adán Augusto, lo que dice Mario Delgado. Pero yo insisto, y lo que dice el presidente de los ministros, por favor, otra vez el discurso de odio. A ver, señor José Ojeda 4T Bustamante. Bueno, y hasta el nombre le cambiaron. Me parece que también es interesante, porque nos estamos quedando solamente en la parte jurídica. Ajá. En la parte de la interpretación jurídica, pero me parece que el fuerte de esta mesa, pues la interpretación política, sobre todo porque sí tenemos, ahí sí tenemos más claridad en los posibles escenarios o en las posibles implicaciones. Y creo que esa es la parte interesante porque el presidente y todo su experiencia y conocimiento, pues sabía que iba a que podría pasar esto. Incluso hasta con los conocimientos que tiene José Manuel, hasta me atrevería a decir que el presidente ya sabía que pasaría esto. Es decir, a mí me parece que en muchos de los casos el presidente siempre tiene elementos a su alcance para seguir atizándole a la olla, para seguirle metiendo en la agenda elementos que desgastan a instituciones como la Suprema Corte. Es decir, al día de hoy, el INE no se toca, ¿realmente es una consigna válida en el imaginario de los mexicanos? Después de los 9 millones de, dijera Calderón, haya sido como haya sido, ¿sí? La realidad es que el INE no se toca, realmente está entrando en un camino de desgaste que difícilmente puede mantenerse en próximos meses y años. Es decir, así como le sucedió al IFE, al INE le urge replantearse porque claramente está viviendo una crisis de legitimidad, ¿sí? No solamente en el imaginario de los mexicanos, sino también en lo que representa internamente el INE, porque hay un sobredesgaste, un sobrecalentamiento. Pero no solamente nos metamos al INE, porque de manera natural el presidente con estas reformas le ha metido en este imaginario y ha logrado sacar provecho en ello. Pero ahora vayámonos al tema que nos atañe hoy día, que es la Suprema Corte. ¿Qué está pasando con la Suprema Corte? Es decir, ahora el desgaste ya no va hacia el INE, ahora el desgaste va hacia la Suprema Corte. Exactamente. Porque en el imaginario de los mexicanos, ¿sí? ¿Quién detiene los argumentos que está poniendo en la mesa el presidente? Exactamente. ¿Quién detiene lo que se está regando como pólvora? ¿Sí? Entonces, ahora no solamente hay que sostener al INE, ahora hay que sostener a la Suprema Corte, que estamos claros que hay independencia, que estamos claros que hay un contrapeso, estamos claros en eso. Pero lo que no estamos claros es cómo detiene una reforma que en el imaginario de los mexicanos es necesaria, ¿sí? No estoy diciendo que sea válida o no válida, que es necesaria en el imaginario de los mexicanos. Y entonces ahí es donde entramos en la parte política, no jurídica, es decir, por eso el presidente hábilmente suelta. A ver, ¿el presidente realmente necesita esta reforma para ganar el 24? No. ¿El presidente realmente necesita que se den todos estos elementos en el imaginario, en la agenda, para que se discuta y se lleve, en sentido estricto, se lleve contra las cuerdas a la Suprema Corte? La realidad es que no. Y la Suprema Corte está cayendo en ese juego, porque le contesta al presidente, porque la ministra se siente agredido, porque los medios que dice el presidente que son aliados de del neoliberalismo, de la derecha y de Estados Unidos y todo lo que más, de Claudio X González, pues acaban siendo y acaban reproduciendo exactamente lo mismo. A mí me gusta Carmen Aristegui, cómo es su noticiero y todo, pero acaba reproduciendo la agenda que dice el presidente y acaba desgastándose porque acaba diciendo exactamente lo que el presidente dice que va a hacer, o el Reforma, o el Universal,
Y aquí entramos en esta lógica que ha planteado mucho el doctor Ignacio, de este tema de cómo se puede comprobar, ¿sí? La comprobación. Si el presidente rápidamente comprueba, porque así les pega la cresta e inmediatamente reacciona. Aquí el tema, por eso me parece que es significativo entrarle a la dimensión política, donde en lo jurídico no importa lo que pase, el presidente no le interesa lo que pase en lo jurídico, no le interesa la resolución que tenga. En lo político, el presidente tiene la razón. El presidente logra acrecentar sus posibilidades, su incidencia, y este cartón de Calderón a mí me parece impresionantemente certero. Pero es interesante cómo lo pone Calderón, porque esa es la óptica de que así están viendo la realidad la oposición. Así el frente opositor, así ve la realidad. Y eso está interesantísimo, porque así él mismo... De todo esto que has dicho, hay un punto que es central en todo. El negro de la feria fue Carlos Salinas de Gortari. El negro de la feria fue Fox, luego Calderón, Peña Nieto no fue el negro de la feria. Después de esto, empezó a buscar otros negros de la feria. Apareció Claudio X González, apareció Córdoba con el INE, apareció el INE, y todo esto se va decantando. Y ahorita acaba de subir a la Suprema Corte de Justicia, en el lugar donde estaba el negro de la feria, y péguenle todos. O sea, esto también es, acuérdense de la quema de la efigie en el Zócalo, que muchos dijeron que hay que alarmarse por eso, y que también quemaron a las efigies de López Obrador en alguna manifestación y cosas de este tipo. No, el discurso del presidente, la declaración del presidente del viernes por la noche en Quintana Roo, y lo que acaba de declarar, se los pongo rápidamente, porque esto también se nos puede ir. El olvido. Vean lo que dice el presidente. Córdoba conspira en Estados Unidos contra el país con dinero público, dice el presidente López Obrador, según La Jornada del 26 de marzo. El presidente acusó a Lorenzo Córdoba de realizar turismo político por Estados Unidos financiado con presupuesto público para conspirar contra el pueblo de México. Está utilizando dinero del pueblo de México para hacer ese turismo político derechoso, facho. Por eso es, pero eso es todo. O sea, que le cuesta al pueblo que del presupuesto se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México, pero vivimos en un país libre y hay tolerancia y se garantiza el derecho a disentir, no hay problema, dijo el presidente. No es ninguna novedad que se reúna con Almagro, son iguales como con otros internacionalistas que están en Washington o con los que están en el Departamento de Estado dedicados a apoyar a los movimientos de derecha de América Latina y del mundo. No es ninguna novedad, es normal, dijo el presidente López Obrador. El discurso está creciendo de tono, señores. Ahora, nada más concluyo es decir, el tema de Almagro. ¿Quién en el contexto internacional ¿sí? le tiene respeto? Nadie. ¿Quién es una referencia? Y va precisamente con un personaje que se le ha jugado con los movimientos más cercanos a la derecha. Entonces, automáticamente ahí Córdoba se descarta de lo que pudiera hacer. Almagro es interesante lo que ha abanderado y lo que ha hecho, ¿sí? Pero de una manera muy parcial, donde está deslegitimado en América Latina. Es decir, la OEA no es lo que representa o no es ni siquiera lo que ha representado históricamente. Pero regreso a la parte significativa de Andrés Manuel. Ahora, Andrés Manuel no se está alejando de la ciencia política, ¿sí? Él es, bueno, todo parece indicar que él es el que lleva el timón, pero él precisamente tiene como mucha claridad para que pueda seguir fortaleciendo y trascendiendo, tiene que tener enemigos visibles bien claros, como lo has referido, ¿sí?
Es decir, si no tiene enemigos, significa que ya no hay lucha que perseguir, que está resuelto, que no importa quién llegue, que está resuelto la vida política de México. Pero cuando hay enemigos, ¿sí? Ahí es cuando él tiene que defender el fuerte y cuando tiene que acrecentar las diferencias y donde tiene que acrecentar el odio y todo lo demás, aunque dice él que no odia, ¿sí? Porque si no, pues cualquiera que llegue, pues difícilmente va a cambiar, o más bien va a transformar lo que él ha hecho. Entonces tiene que tener enemigos bien claros, bien visibles en su lógica y también no es un ingenuo. Y creo que esa es la parte también significativa. Estamos un presidente que no es ingenuo y estamos ante un presidente que sabe que los medios de comunicación, que sabe que lo que representa en México los poderes fácticos, porque tampoco es mentira. Sabemos los poderes fácticos lo que representan, porque lo están haciendo y lo están haciendo en México y en el mundo. Sabemos lo que representan estos medios de comunicación y todo lo que traen consigo. Pero también entendemos bien otros grupos fácticos que están claros y presentes, y no solamente en la Ciudad de México, en todo el país. ¿Sí? Aunque aquí en Puebla pareciera, y entrando a la última parte, pues aquí en Puebla pareciera que ya decidieron ya no seguírsela jugando desde la oposición, ya mejor están decidiendo, pues mejor entrar de manera directa el a jugar. Gatopardismo. Sí, ya decir, ¿para qué estamos desde fuera? Pues mejor entremos y algo así como lo hizo Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Sí? O lo hizo Plutarco Elías Calles, pues mejor todos entremos a un partido y desde ahí hagámonos bolas y hagamos frentes de que podamos perseguir el poder, pero desde dentro. Y creo que eso está pasando aquí en Puebla, ¿no? Es decir, ¿quién va a quedar en la oposición que pueda mantener un índice de competitividad en Puebla, ¿no? Eso es complejo, pero eso es otro tema. Y pues bueno, ya José Manuel quiere hablar. Yo quisiera, Ignacio y la doctora. Quisiera escuchar qué piensan de las palabras, los calificativos usados por el presidente para dirigirse a la Suprema Corte, a los ministros, al ministro Lainez, que su dios es el dinero y que son la mafia del poder. Para mí es muy grave, para mí son calificativos graves. Y en ese sentido, a ver si me permiten, yo escuchando todo esto, me recuerda mucho lo que decía precisamente Guillermo O'Donnell sobre la democracia delegativa y el papel que juega el Ejecutivo en este sentido, ¿no? Y va muy de la mano con lo que señala Pepe Ojeda. Si no hay enemigos, el presidente se debilita, ¿sí? Y me parece también que este discurso ya de alguna manera se había vislumbrado en esta mesa de análisis, porque el presidente necesita ese encono, generar ese encono en parte de la sociedad para poder reforzarse, pero para poder reforzar su proyecto. Y no es que sea nada más el ministro, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano en este sentido, como su nombre lo indica. Entonces, cierto, el presidente no es ingenuo. El presidente se estudió en la universidad en un momento en que los movimientos sociales eran algo sumamente relevante y por lo tanto había que estudiar el tipo de psicología que había en los movimientos sociales. Y me parece que es una de las cosas que el presidente aprendió bien, ¿sí? Cómo tiene que generar esos resortes para poder mantener este imaginario o este elemento en el ámbito de lo social. Me parece también que en ese sentido, bueno, pues la Suprema Corte está haciendo su papel, los órganos están haciendo su papel, pero obviamente reconocer el trabajo que hacen, pues es fortalecerlo, y en ese sentido más vale la descalificación para poder reforzar. Después de lo que vimos en el Zócalo, de quemar la efigie de la presidenta, la Suprema Norma Piña, el discurso nuevamente incendiario contra los ministros de la Corte, ¿dónde nos puede llevar esto? ¿Se dan cuenta
que los ministros están en peligro, que los están poniendo, vuelvo a insistir, en el negro de la feria. A los periodistas los pusieron en el centro de la mira de los ataques desde la mañanera, el atentado contra Ciro. ¿Qué hubiera pasado si hubieran matado a Ciro? ¿Te puedo comentar un detalle? Fíjense, por favor, que el discurso va más allá de que necesita a los enemigos. Sí. Yo lo veo ya como un asunto que debía someterse no solo al análisis político de lo que pasa en el escenario que estamos hablando, sino de la seguridad nacional. Pero bueno, ahorita les pongo lo de los obispos. A ver, doctor. Hay una diferencia que... Espérate, que hable el doctor, por favor. Sí, sí. Hay una diferencia que ha marcado la 4T con otro tipo de movimientos características, y que es precisamente que no es violento. O sea, la idea fundamental es que es un cambio pacífico, como lo fue en su momento, por ejemplo, la elección de Allende en Chile hace muchos años. Ok, finalmente llega democráticamente y está ahí. Bien. Les quiero leer esta cita, permítanme leerles esta cita. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Es una cita del Che Guevara, del mensaje que da la Trincontinental cuando precisamente pasaba toda la situación de Vietnam, y proponía abrir Vietnam, un Vietnam en África y otro en América. Es decir, sí es un cambio que está buscado por la legalidad, es un cambio que no está buscando, si tú quieres, la violencia de alguna manera, pero verbalmente está generando un odio, y ese odio ya existía también. Entonces, el problema de esto... ¿En qué año estuvo vigente el Che Guevara? Esto es, ahorita te digo cuándo fue esta cita. Debe haber sido 1900. No, en los años 80, él es muerto. En los años 80 no hemos aprendido nada para hacer política. Estamos volviendo al recurso del discurso incendiario y del ataque y de la controversia y de la exaltación de las diferencias. ¿Qué onda? ¿Qué nos pasa? Ahora, ese es el punto. ¿Qué nos pasa? Por eso, y el otro es el de la formación de la política simbólica. O sea, la política simbólica exige también este punto, aunque no tiene por qué verse, o sea, el Che estaba hablando a la formación de guerrilleros en los movimientos de izquierda. Aquí no son precisamente guerrilleros, pero mecánicamente, o sea, técnicamente es un proyecto similar. Es decir, la historia de la humanidad es la lucha de la guerra de clases, perdón, es la historia de la guerra, de la lucha de clases. Entonces, finalmente hay que plantearlo a tal grado que llega a confundir hasta los valores políticos, porque le llama oligarquía la plutocracia. Es la oligarquía del gobierno de los ricos, no, esa es la plutocracia finalmente, no es la democracia del gobierno del pueblo, no, es el gobierno de los demos. Es decir, finalmente estamos llegando a un nivel de exasperación y de radicalización donde creo que no solamente es culpa del presidente, porque este discurso de odio que está aquí planteado también se ve. No, es lo que estaba diciendo ahorita Pepe, que está en el dibujo de Calderón. Es decir, ¿quién tiene más odio? ¿La oposición a López Obrador o López Obrador a la oposición? Creo que el problema está ahí, porque está generando el odio también brutal la oposición en México al decir es que este señor no hace absolutamente nada. No sé si queda claro esto. O sea, finalmente, lo platicamos el otro día en la escuela, decíamos, a ver, o sea, no han hecho absolutamente nada nuevo la oposición, no se hizo absolutamente nada positivo en los años anteriores, no se ha hecho nada absolutamente positivo en esta administración. O sea, parecería que no. Todos los discursos de los actores van a este punto, al odio como factor de lucha. El problema es ese, no es que lo esté tomando el presidente, creo que lo están tomando todos. Perdón, Pepe. Ahora sí, ¿me permiten hablar? Por favor. Mira, Jesús Manuel, ya lo dijimos la vez pasada, en el programa pasado o el antepasado, precisamente, y se ha dicho en todos los programas que precisamente la marca que marca, o sea, la característica de este gobierno es el separar, el dividir, el enemigo y el ese. O sea, no, aquí no hay colores, hay o blanco o negro, y ha sido el inicio desde el principio.
y lógico que si hay blanco y negro, pues unos van por un lado y otros van por el otro. Eso es marcado. Lo que pasa es que aquí se le están acabando, desde mi punto de vista, no soy ningún teórico, vuelvo a decirlo, pero lo que yo veo es que se le están acabando a quienes golpear. ¿Por qué? Porque al INE ya no, al INE no golpea al INE como INE, golpea a Córdoba y a Ciro, que se van este mes, el mes que entra se van. Ya no va a tener, quién va a ser el punching bag del INE para golpearlo? Desde que se cambió los ministros, desde que hubo el cambio de presidente de la Corte, desde ese momento el señor ya había visto que su siguiente punching bag iba a ser la Corte. Porque los elementos que está diciendo, y si terminas, si lees el artículo de el dios del dinero, pues el mismo sueldo que tiene la ministra es el que tiene el exministro presidente. Y Yasmín Esquivel, Entonces, creo. no son argumentos. O sea, le cambió la cara, pero sigue pegando, porque necesita un lugar a quien pegarle y pegarle fuerte. Y aquí, como yo lo dije en el programa pasado, se está exagerando, porque ya transmitió ese odio a la calle. Que el odio contra Córdoba y el odio contra Ciro no había llegado a transmitirse hasta la calle. Y este ya se llegó a transmitir a la calle. Y es el peligro que se tiene, porque cuando la calle empieza a responder, es cuando empieza a ver los problemas. Señores, por Y es favor, cuando vuelve a empezar, pueden empezar a hacer precisamente váyanse al la círculo de violencia. las letras españolas. ¿Quién mató al comendador? Oh, Santo Eso. Mejuna, señor. Por eso, pero es que es lo que está llevando, este señor presidente está llevando ahí. Porque No, precisamente ahorita, pero permíteme, empezó el de doctor. Frena, Pepe. Pepe también, o sea, el de Frena también lo dio a él y lo quería quitar igual. Permíteme, doctor. En este caso ya bajó a la calle y ya hay hechos en la calle donde bajó. A ver, Entonces, ya no es solamente ojo. la calle, ya estamos viendo que hay una polarización en redes Ojo. sociales, hay polarización en los medios, hay unos a Sí. favor y otros en contra. Por O sea, eso. Pues, esto de que eso es. la política es para conciliar los intereses, para buscar cómo solucionamos las diferencias, para buscar soluciones comunes, está en el basurero. Es que eso nunca ha sido la política de este sexenio. En el discurso inicial del presidente dijo, ¿Cómo no? vamos a Sergio afrontar los Salomón problemas. Céspedes lo está haciendo. ¿Tú a qué Sí. sexenio te Sergio refieres? Salomón está haciendo aquí. Vamos a ver qué pasa con Sergio Salomón. A ver si nos dejan las orejas. Así empezó Barbosa también. Le jalaron las orejas y se cambió su discurso. Pero el discurso presidencial, que es el que está marcando, y aquí se ha dicho en este programa, lo ha mencionado el maestro Ojeda y lo han mencionado todos. El que marca la línea, el que marca el discurso, el que marca la cuestión es el señor presidente con su mayonera. Y Sí, es cuando quiere cierto. la cambia y cuando quiere la mueve. Y si viene una cosa, utiliza la mayonera para sacar precisamente cambiar los discursos. Entonces, hay que reconocer desde dónde viene todo. Ahí tienes razón, Y eso es el cierto. responsable, si esto empieza a haber más violencia callejera, desde mi humilde punto de vista, es el presidente. Sí, el responsable es el que preside, por supuesto. Ahora, Eso es pues sí, evidente. pero puede presidir en otra forma, doctor. Por No eso, el nomás responsable en blanco y es el, negro. estoy totalmente de acuerdo contigo, el responsable es el que preside. Yo nada más te digo que no solamente él lo está generando y que no sé si él empezó, porque parece que fue antes. Ahora, ¿dónde continúa? Finalmente ya no importa, porque ahorita hay que buscar a Fuente Ovejuna. O sea, ¿Puede ¿dónde parar? ¿Quién continúa? puede? ¿Quién ¿Dónde? puede parar esa? Permíteme, doctor. ¿Quién puede parar esa cosa? El mismo presidente es el que la puede parar. ¿Y qué es Podría lo que está ser. haciendo? Le está agudizando. El problema es que Ahora. está en el penúltimo año de gobierno y tiene que ver la transición y hay una serie de factores alrededor que también se lo van a costar trabajo. Pero siguiendo lo que estabas diciendo y abonando a lo que estabas diciendo, antier detuvieron a un juez aquí en Xalapa, Veracruz, un juez local, ya detenido precisamente por corrupción. No sé si vieron la noticia y parece ser, y el gobernador habló de que ya también tenían en la mira varios federales, varios jueces federales. Entonces, Doctor, ¿cómo se maneje, no? que apliquen la ley,
Si son corruptos, que apliquen la ley. Yo soy el No, sí, primero que he dicho. finalmente este juez lo van a presentar ante otro juez. Bueno, Vamos a ver entonces cómo que la apliquen. funciona, ¿no? El Poder Judicial al interior, ¿no? Si hay impunidad o no ahí, ¿no? Pero la idea era esa, ¿no? Y uno de los puntos era precisamente la cantidad de Que decisiones, apliquen la ley. de recursos, ¿sí? ¿Está bien? Mira, el Calderón es el primer punching bag y es el que más le gusta. ¿Por qué le aplique la ley a Calderón? Pues ¿Por qué sí. no le aplica? Llevamos 5 años esperando, ¿no? A ver, yo creo que nos seguimos perdiendo en el bosque. Se dan cuenta Y que lo que usted. está sucediendo es los prolegómenos, el escarceo formal para conquistar al pueblo para que le dé su voto el 2 de junio del 2024. Por Que supuesto. la Por gente eso es lo que quería yo, va que eso es a nada, lo que protestar quería por decir. altos sueldos de los ministros, los altos sueldos de los consejeros, los fraudes electorales de hace 6, de hace 12, 18 y 24 años. O sea, y del otro lado, como el cartón de Calderón y la oposición, Ahora, pero es interesante, pasando su permíteme, oposición porque no me a dejaron las filas de terminar. Morena. No, Ahora, no pero me este. dejaron terminar, perdóname, no Bueno, me dejaron terminar. termine, José ¿Qué? Manuel. Sí, ¿qué es lo que está buscando? El presidente está, como dice el doctor, a 2 años de salir. Y lo que él quiere y lo que él busca es que la 4T continúe. Eso es lo que él ¿Estás busca. seguro de eso? ¿No, no estarás con alguna confusión en la información? No, bueno, puedo estar, mira, Todos buscan no soy sabio. mantenerse en el poder. El PRI estuvo 70 Por años. eso, ¿qué pasaría ahora sí, y en un supuesto que no lograra que traspasara la 4T? Entonces, por eso yo digo, o yo pienso, que está haciendo más agresivo, porque eso le ha funcionado con la gente. Pues eso es lo que dije. Por eso, pues lo que estoy diciendo yo, o sea. Eso le está funcionando, es Entonces lo que le ha estás funcionado diciendo con la lo gente. mismo que yo. Entonces quiere ganar los votos que perdió en la elección anterior del 21 contra el 18. Bueno, ahí ¿Y va. para qué? Para A poder ver. ganar de nuevo, porque si Bueno, no. el tema no solamente estamos viendo o lo estamos viendo como si estuviéramos hace 2 años, hace 3 años, en el sexenio de Andrés Manuel. Pero estamos hablando ya en la parte final, donde no solamente está pensando ganar el 24, la sucesión, y eso es lo interesante, está pensando, ¿sí?, de manera agresiva, ganar todo, ganar el Congreso, ganar los gobernadores, ganar por todos lados. El Es Senado, decir, sí. el Carro presidente, completo. exacto, el presidente ya se dio cuenta que no solamente le ha funcionado, sino que la oposición es presa fácil de su discurso, de su polarización. Porque De la que lo puede oposición, hacer. sí, porque la oposición Sí. es más agresiva que el presidente. Veamos nada más Ahora lo que sí, decía hace un gracias. rato, los tweets que decía hace un rato la doctora Claudia. Veamos lo que dicen de el hijo de Andrés Manuel, que no son perita en dulce, que son es su talón de Aquiles, Así seguramente. es, así es. Pero veamos lo que dicen de la esposa, veamos lo que dicen de él, cómo se dirigen hacia él, ¿sí? Seguramente hasta varios de los que estamos en esta mesa, hasta nos hemos referido así del presidente. O sea, es un odio, ¿sí?, que no hay racionalidad para enfrentarlo como la oposición se dirige al presidente y a sus cercanos. Y ese es el tema más interesante, porque el presidente en esta misma lógica entiende, ve, razona desde su lógica y va a acrecentarlo porque funciona. Y entonces, en este mismo tenor, el presidente está pensando en ese carro completo. Y en ese carro completo que lo tiene a tiro de piedra. Ahora bien, los personajes o sus corcholatas realmente van a sostener la 4T, y ese es el tema también interesante, es decir, ¿o qué es la 4T en las corcholatas? El presidente lo tiene claro, ¿sí? Pero en las demás corcholatas tienen claro la trascendencia de la 4T. A mí me parece que no, No, salvo a lo mejor por ahí parcialmente
algunos o alguna, ¿sí? Y me parece que esa es la parte, lo que viene va a ser otro gobierno, salvo que Andrés Manuel esté ahí tratando de incidir o tratando de generar una sombra que me parece que sería innecesaria, ¿sí? Y aquí es donde seguramente vamos a ver otro tipo de gobierno, otro tipo de ejercer los liderazgos y de ejercer el poder. A mí me parece que la oposición difícilmente va a cambiar. Ya vimos el caso de Alito. A Alito no le interesa que el PRI se fortalezca. Lo que le interesa a él es fortalecerse y con lo que queda del revolucionario institucional. Y ahorita regreso a algo que ya no lo topamos. ¿Por qué Adán Augusto está muy contento y está muy también satisfecho con lo que hizo la Suprema Corte? Pues porque seguramente puede ser que en un corto plazo, pues el PRI, como lo está sucediendo aquí en Puebla, pues se mueva de bando. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que las alianzas son de chocolate. Las alianzas son a conveniencia muy clara, porque no hay una alianza real opositora, pues. ¿Sí? Son pragmáticamente, me conviene estar más aquí que allá. Y ese es el tema. Ese... ¿Sí? Y, adelante, y eso es doctora. Precisamente, perdón, perdón, maestro, pero eso es precisamente lo que refuerza el discurso del presidente, ¿sí? Véanlo, se mueven por pragmatismo, se mueven por dinero. Eso es lo que le da fuerza, ¿no? La retirada de los candidatos del Estado de México es interesante en el sentido en que estás diciendo, Pepe. Sí, y luego Laida lo comprueba, ¿cómo es Televisa? Comprueba cómo es Alito y cómo son los actores cercanos y pragmáticos que están allí, ¿no? ¿Sí? Bueno, adelante, doctor. No, era ese punto nada más y no, nada más. Si quieren cambiamos otro tema, pero era ese nada más. A ver, si ¿está quieres lo de Osorio Chong? De pasadita lo de la separación de Osorio Chong como el coordinador de la bancada en el Senado, creo que es uno de los síntomas más graves de la división priista y la oferta que hicieron los senadores independientes, el grupo plural que se llama a sí mismo, Germán Martínez. Martínez y Nancy de la Sierra y estos que están ahí, de invitar a Claudia Ruiz Massieu y a Osorio Chong a pasarse a la bancada plural. Sí es un rompimiento al interior de lo que queda del PRI. Aunque tienen más posibilidades, así como se está viendo en Puebla, tienen más posibilidades, y seguramente también, como dice José Manuel, el gobernador Salomón, pues ya los está reclutando, ¿no? Sí, a mí me parece que estos dos personajes tienen más posibilidades, pues también en esta nueva apertura de Morena. Y también los simbolismos, lo que representa, así como Tatiana Cloutier, pues lo que representa Claudia, ¿no? ¿Sí? Y Osorio. Es impresionante, o sea, es realmente en el tema del discurso y de los simbolismos, pues me parece que es más bienvenido, ¿no? Si pones la foto de los poblanos legisladores y le pones a cada uno su origen, te vas a dar cuenta de que muchos los son priistas, políticos, ¿no? Están como los futbolistas. Vamos a... ¿Cómo se llama esto que hacen cada año al inicio de la temporada? El draft. ¿Cómo? El draft. Estamos en el draft ahorita. Ajá. Bueno, ahora les voy a poner... No, pero... La declaración... No es distinto, todos vienen juntos. Aquí en Puebla todos han venido juntos y han trabajado juntos desde hace muchos años. Vuelven a jalar a sus cuates. Qué armonía tan bella. El informe de los obispos al Papa. El narco sí controla partes de México. Contrario al discurso presidencial, un informe realizado por obispos mexicanos y que será entregado al Papa Francisco asegura que el crimen organizado tiene el control de ciertas partes del territorio nacional y está coludido con autoridades de todos los niveles de gobierno, según publica la revista Proceso. A unas semanas... O sea que Este informe coincide con lo que dice Estados Unidos. Sí, pero dice, a unas semanas del primero de tres encuentros que los obispos de México tendrán con el Papa Francisco en el Vaticano, a finales de abril y julio próximos,
a quien le entregarán un informe de la situación de la violencia e inseguridad en el país. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, afirma que la violencia, perdón, que el crimen organizado ha avanzado tanto hasta tener control de ciertas partes del territorio nacional y colusión con autoridades de todos los niveles de gobierno. El artículo está en la revista Proceso. Ahora, es interesante esto, este documento que señalas. Vamos a poner dos elementos o tres elementos en la mesa. El primero, ¿quién convocó o quiénes fueron los co-convocantes a la marcha del INE No Se Toca? Y ya con eso termino en este primer comentario. El segundo comentario, ¿es nuevo esto que este informe que hace los obispos? Hace, ¿qué será? 6, 7, 8 años, se hablaba de justamente un informe parecido. Casi recién llegaba el Papa Francisco, ¿sí? Es decir, ¿es nuevo esto lo que se va a informar? ¿Así ha estado el país en otras épocas o así ha estado en años anteriores, como está ahora? Y la realidad es que esto que está haciendo es, en este momento, es jugar lo que también hace muy bien la Iglesia. Los sacerdotes no están tonteando, pues, ¿sí? Y no están tonteando porque saben realmente hacer política. Y la hacen muy bien. Y ellos están jugando también un papel interesante. Ahora, a mí me parece que el Papa, con la información que tiene de primera mano, no necesita este informe. ¿Cuántas veces se reúne con los obispos, sí? O cuántas veces se ha reunido con los obispos en lo que va de estos 10 años que tiene el Papa? Entonces, desde mi punto de vista, amigo, tienen que ir a las audiencias, tienen que ir a las citas con cada uno de los obispos cada 3 años, creo, ¿no? El artículo se habla de que son 3 visitas que van a hacer en abril y en junio los obispos con el Vaticano y que lo están reportando esto. Perdón. Gracias. En conclusión, nada más lo que mi comentario va de que no es nuevo esto, que la inseguridad y el tema de lo que ha ganado el crimen organizado, pues está claro que ha pasado históricamente en las últimas 2 décadas al menos. Sin embargo, el que salga aquí es porque también quiere jugar la Iglesia, porque también está jugando la Iglesia y nunca ha dejado de jugar. Y hacen, yo creo que la mejor institución que hace política, ¿sí? Ya vimos que la Suprema Corte no hace política, que también son actores políticos, pero la mejor institución en México que hace política históricamente ha sido la Iglesia, ¿sí? Y eso es un tema interesante que ojalá no deje de hacerla, porque eso también es fundamental para estos contrapesos que necesitamos en México. Y a mí me parece que no es, en ese sentido, maestro, jugar, sino más bien es una de las acciones que la Iglesia ha llevado a cabo a lo largo de los siglos, que es denunciar ciertas cosas. Y coincido contigo, esto no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que, a pesar del discurso que se ha venido manejando de que hay, esto no existe, sí existe y se sigue expandiendo. Lo nuevo es cómo se ha precisamente ampliado el poder de estos grupos en ciertas regiones. Y si nosotros lo vemos, el problema es que lleva a tal grado que las autoridades de diversos tipos en estos lugares quedan sometidas precisamente a estos grupos, lo que afecta el Estado de Derecho, lo que afecta a la democracia, aunque se niegue. Yo creo que es eso. Tienes razón cuando dices que no es algo nuevo, pero sí me parece que hay elementos que pudieran haberse controlado, que pudieran haberse visto afectados y, por el contrario, se han propiciado durante los últimos años, ¿no? El problema aquí es que yo creo que estamos jugando en ápices, en vértices muy finos, en una cuerda. Y eso está pasando no solamente en México. Esto que señalan de la Iglesia habla del conflicto a nivel internacional. Porque el problema aquí es, una cosa es que lo controle el crimen organizado y otra que el crimen organizado sea terrorista. Si esto pasa en Estados Unidos, entonces las consecuencias van a ser diferentes. Ahora, allá hay otra situación, porque también hay elecciones y viene todo este punto. Entonces, igual están jugando con estos puntos. Pero le está pasando lo mismo que le pasó a Putin cuando empieza con el problema
de la guerra de Ucrania. O sea, despiertan, abren cajas de Pandora, despiertan problemas que quieren manipular y de repente las cosas a lo mejor a veces no salen como uno quiere y eso puede generar problemas muy fuertes. O finalmente quien lo paga son los que están en la parte más débil del hilo. En este caso, del otro lado son los ucranianos. Aquí pues pueden ser mexicanos que en un momento determinado vivan en Estados Unidos o acá o no sabemos qué pase. Pero si este tipo de elementos apoya para que en un momento determinado el Congreso norteamericano reconozca como actividad terrorista para los Estados Unidos esas regiones controladas por el crimen en México, entonces las situaciones van a ser muy diferentes. Allá y acá, cómo reaccionarán los mexicanos allá y acá, va a ser diferente. Entonces, creo que hay que ser prudente en esas cosas y creo que no lo están siendo. Y se agrega otro problema que además tiene la iglesia ahorita, que comentaba Pepe Ojeda. Y que lo han visto, también se acaba de dar hace unos días el cisma con la iglesia alemana, por ejemplo. Ese es otro problema de la iglesia fuertísimo, ¿no? Que también dices, bueno, ahora sí que el que no tenga nada que decir, pues que tire la primera piedra, ¿no? ¿Cómo está la situación, ¿no? ¿Qué más? Florencio Hernández es el juez de Orizaba que acaban de detener. A ver, ¿qué otra cosa? Nos quedan 10 minutos. No, pues yo retomar el tema de Osorio Chong porque me parece muy interesante y nada más lo planteo rápido. Osorio Chong dijo que no se va, que ciertamente sale de la bancada y en ese sentido tiene dos escenarios, por un lado MC y por otro lado el grupo independiente, el grupo plural, pero dijo también que no se va del partido, y me parece que eso es relevante porque dentro de poco Alito va a tener que dejar la dirigencia, y me parece que ahí es donde Osorio Chong va a regresar a la palestra o al escenario y va a contender precisamente por la dirigencia del PRI. Y con ello, pues, pretende influir en las candidaturas y demás del 2024. Ahora, ahí, ¿sabes qué? Que eso también es interesante, y no tanto por lo del PRI, pero en estos momentos, estaba en una de las columnas de Cepeda Patterson, es esto del nombramiento del nieto de Cárdenas, precisamente en este momento, supliendo al secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que posiblemente se pueda manejar no solamente para el 24, sino hasta para el 30, podría ser, ¿no? Uno de los escenarios que planteaba Cepeda Patterson era la posibilidad de que Cárdenas empezara a contender por el lugar donde no hay muchas corcholatas fuertes, que es la Ciudad de México. Entonces sería muy, muy curioso, ¿no? O sea, ¿cuántos gobernadores de estados han pasado a ser además gobernadores de la Ciudad de México, ¿no? El primero fue Cuauhtémoc. No sé si Lázaro puede ser el segundo, ¿no? Entonces esto también puede ser interesante, ¿no? Aunque también es en esta misma lógica, si nos recordamos o nos regresamos un poco, ¿cómo le fue a Lázaro Cárdenas como gobernador de Michoacán? Y la verdad, la evaluación no fue nada buena, ¿no? No. A mí me parece que yo creo que lo están inflando, desde mi punto de vista, y lo que están queriendo es jugar con él, porque a la oposición le interesa que exista una división clara entre las izquierdas. Y si hay un líder moral que le puede hacer un poco, antes era mucho, cuando recién llegó Andrés Manuel, pues realmente el líder moral era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Así es. ¿Sí? Ahora, el único contrapeso desde la izquierda moral no es ninguna de las corcholatas. Si se van las corcholatas, pues no pasa nada. Pero si Lázaro Cárdenas, como lo hizo poquito, lo hizo en este, o lo ha hecho poquito en este sexenio, este tema de que estaba jugando con Movimiento Ciudadano, pues eso empezó a generar urticaria, pues, en el presidente. Y también Lázaro Cárdenas, pero más bien Cuauhtémoc Cárdenas jugó muy bien, pues porque no había necesidad de jugar con Movimiento Ciudadano y sobre todo por lo que representa. Entonces, por eso me parece que es jugar con ese simbolismo que representa Cuauhtémoc Cárdenas, ese liderazgo, y que la izquierda, mucha gente izquierda, sí lo ve, todavía lo tiene en el imaginario.
Entonces, esa es la parte desde mi punto de vista. Como secretario de Relaciones Exteriores, pudiera ser, ahí le darían un premio significativo a todo lo que representa Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Sí, si tú ves los resultados electorales, durante más de 10 años la Ciudad de México fue cardenista y durante 18 fue López Obradorista. Y ahora, ahí está la interrogación, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Y sobre todo con las últimas resultados. Entonces, pues por eso creo que va a ser muy, muy interesante eso que va a pasar ahí. Y sobre todo lo que dice es los últimos resultados que prácticamente partieron a la mitad la Ciudad de México, ¿no? Nueve alcaldías. Sí. ¿Cómo vieron la llegada de Lucero Saldaña a la Secretaría General de Puebla? No se escuchó. No, pues creo que no me dejaron hablar. No. ¿Cómo vieron la llegada de Lucero Saldaña a la Secretaría General del Ayuntamiento de Puebla? Me parece que demasiado pensada su llegada. Me parece que aquí en el caso de Eduardo Rivera jugó demasiado para que encontrara una persona que pudiera tener una representatividad que no perdiera esos puentes de comunicación directa con el revolucionario institucional. Es decir, yo desde mi punto de vista había muchos más o mejores actores en el mismo revolucionario institucional, pero todos ellos o la mayoría de ellos pues no abrían o fortalecían esa relación con el revolucionario institucional. Ahora, con lo que hemos visto y lo que ha representado este fin de semana, y también siendo estrictos en el análisis, realmente le ayuda a Lalo Rivera esta nominación en la Secretaría General, pues cuando el revolucionario institucional pues está cambiando de camiseta o se está desfondando de manera muy sencilla y muy natural a que quién quiere jugarle las contras a Morena. Entonces, desde mi punto de vista, ahí Eduardo le jugó a algo de, porque también es importante, si él quiere reelegirse en la presidencia municipal, pues el revolucionario institucional es significativo, pero si quiere buscar la gubernatura, realmente le ayuda el caso de Lucero Saldaña, y ese es el tema interesante. Dice el boletín, déjame decir esto nada más, dice el boletín oficial del ayuntamiento, dice, de la señora Saldaña Pérez, y se desempeñó como senadora de la legislatura 58 y la 59, fue diputada federal en la 56, diputada local en la 49, también fue directora fundadora del Instituto Poblano de la Mujer, cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por la UTLA, maestría en Género y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, y estudios de doctorado en Género y Derecho por el Instituto Universitario Puebla. Díganme ustedes, ¿todos estos estudios sirven de algo para ser secretario general del ayuntamiento? Ahora sí me estás viendo muy purista, ¿no? Espere, dime de los usted, secretarios señor Rodoreda, pero es que para ser la secretaria o el secretario del ayuntamiento necesitas tener cierto conocimiento de la función municipal, de lo que es el ayuntamiento. Tú dime cuál era la función, qué conocimiento que tenía Nacho Mier cuando fue el secretario de Enrique Doher, o dime de los últimos secretarios, ¿cuáles tenían la experiencia que dices? Pues Nacho Mier sí tenía experiencia. Tan es así que ahorita es el puntero para suceder a Pablo. En esa época no la tenía. No, yo creo que estaba muy claro. Ahorita te me pones muy purista que tiene que tener. Y ahí señor Rodoreda, yo soy purista como en los toros. No, es que es muy, muy claro lo que dice Jesús Manuel. Este no es una posición que fortalezca. No es la experiencia, siempre estamos criticando.
Que López Obrador dice que prefiere la lealtad a la experiencia. Lucero no va a ser leal con Lalo Rivera, por favor, hombre. Se llaman tablas, Jesús, se llaman tablas. Lo que la poca tablas, es la que está gobernando el municipio. Si Lalo Rivera hubiera decidido poner a la secretaria general después de este fin no de podía. Semana. Sí, bueno, no podía, pero si se hubiera esperado o se hubiera pasado este fin de semana, hubiera decidido otra persona. A ver, fíjate bien. Silvia Tanús renuncia en un tuit sin avisarle a Lalo Rivera. Se fue a comer con Néstor y con Jorge Estefan y desde el restaurante lanzan el tuit diciendo que se reintegraba al Congreso del Estado. Y pasaron más de 8 días sin secretaria general o secretario general, lo cual también me imagino que no es muy importante tenerlo, hasta la negociación con Jorge Estefan Chidiac. O sea, no fue una decisión del Ejecutivo Municipal. Eso está todavía más terrible. Pues claro que está terrible. Con claro descortesías. Ahí sí, claro. Ahí sí no lo sé yo, permíteme. Ahí sí no lo sé yo. Yo sí. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que Lalo dijo que era un apuesto desde que se formó su gobierno, que era un puesto para gente del PRI. Y correcto. Que esperaba que el PRI le dijera quién era. Nada más que el era. PRI propuso a Pepe Chedraui y no lo aceptó Lalo. Entonces vinieron las negociaciones. Entonces, vean cómo no, yo no se estuve. Hacen. Yo no. Claro, yo no tengo tantos los contactos arreglos para poder en lo oscurito en todas partes. Y el contexto es precisamente las elecciones, ¿no? Okay. ¿Por qué mantenerle el puesto al PRI? Que es algo que algunos le reclamaron. Bueno, pues porque está pensando precisamente en las alianzas que puedan hacerse, ¿no? Exactamente. Entonces, el PRI se está convirtiendo en ese sentido en un partido bisagra, a ver para dónde vamos. Y en parte ni siquiera bisagra, porque ya algunos priistas, como les veíamos en la foto, pues ya están del otro lado, ¿no? Fundando el Primor. Sí, fortaleciendo el Primor, porque ya el PRIAN ya no funciona, ¿no? Ya dejó de sí. Y me parece que esa es la parte también significativa. Ahora, a mí me preocupa el caso de Eduardo, pues porque su liderazgo se ve minado, pues. Es decir, aquí, ¿quién tendría que haber dado a conocer la renuncia de su secretaria general? El presidente municipal, el Así cabildo. Es. Sí, exacto. Y ahí es una cortesía mayor, pues a quien fue y a quien han mantenido esa alianza, pues claramente es la cortesía mínima, ¿no? Y la segunda, ¿cómo se debió de haber dado esta nominación de seleccionar a qué personaje, ¿no? Cuando se reconoce y el PRI reconoce, cuando justamente te están jugando mal, sigues confiando en los que te están jugando mal, ¿no? ¿Y por qué mal? Me refiero a que no son, en sentido estricto, los parámetros políticos en cuanto a generar o fortalecer liderazgo. Es decir, aquí el PRI está minando el liderazgo de Eduardo Rivera, no solamente con la renuncia, sino también con la nominación, porque reconoce que los que le jugaron descorteses le sigue jugando para la siguiente nominación de secretario general. Pero también al mismo tiempo me parece que el PRI pues pierde, ¿no? Por esa deslealtad, ¿sí? Pero lo positivo es, bueno, ya sabes cómo están jugando y con quiénes puedes jugar y con quiénes no. Sí, hasta la esposa de uno de los que ayer, bueno, de los que estuvieron en este encuentro, pues es regidora, ¿no? Del Revolucionario Institucional, ¿no? Y su esposo ya está jugando en el otro lado, ¿no? Es decir, todo lo que hay alrededor es impresionante, ¿no? O sea, no hay. Ahorita sí tenemos un cóctel donde lo que se juega ya está diluido, pues, así como lo de ha dicho, ya ha citado mucho las ideologías líquidas que ha mencionado mucho Jesús Manuel en diversos programas. Pero bueno, a mí me parece que sí es interesante, y el caso poblano está en su máxima expresión, el tema del pragmatismo y la praxis política. Es así, impresionante. Así es, sin duda.
O sea que este podemos 26 de decir, marzo se podemos cumplieron decir. 19 años de la llegada como arzobispo de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Ya 19 años, ¿eh? ¿Cómo se va el tiempo, eh? ¿Qué más decías? Y No, también eso el de que ya arzobispo nos. jugando políticamente, ¿eh? También ese desayuno que Sí. estuvo, ¿no? O esa fiesta que estuvo. O sea, el arzobispo o los obispos también ¿Cuál fiesta? juegan ¿Cuál a hacer fiesta? política súper bien. ¿Cuál fiesta? A la que acudió creo que fue hace 8 días, ¿no? Esta, en la Mixteca, donde estuvo el arzobispo con un exdiputado, justamente. ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, no, estuvieron varios periodistas ahí, no recuerdo el nombre del exdiputado, y también varios de los que estuvieron en este encuentro también Nacho Mier. con Nacho Mier. Ah, okay. ¿Quién sabe quién era? Pero está con Nacho Mier. Bueno, ya el ¿Quién sabe arzobispo quién logró era? que Pero es de el Nacho Mier. el arzobispo logró que el señor gobernador, ahora sí, participe en el Viernes Santo, ¿no? ¿No habrá sido al revés? Bueno, entonces el arzobispo ya sigue las órdenes del gobernador para hacer al No, revés, ¿o pero qué? ¿qué tal que? ¿Qué tal que lo que realmente pasó es que el gobernador no fue invitado por los organizadores? Ya saben ustedes quiénes son los organizadores, no Pero lo voy sí a por el decir, ustedes arzobispo, lo ¿no? saben mejor que yo. Y dijo el gobernador: oigan, yo también soy católico, también quiero ir. El arzobispo lo invitó Yo ya, tengo otros datos, yo y tengo subió otros al niño doctor datos, también. yo tengo otros datos. Bueno, entonces, ¿quién lo invitó? El gobernador levantó la mano y dijo: oiga, yo también soy católico, quiero ir. Más claro no te lo puedo Él se decir, invitó. hombre. ¿Quieres que te lo El escriba yo con manzanas y patas? señor gobernador fue el que se invitó. No, no solo dijo que quería ir. Tómate un exprés para que despiertes. Los Me parece organizadores muy de la bien, es lo que procesión voy a hacer. solo dijo: quiero ir, no todo lo Durante que tantos dijo. años han sido los mismos. El gobernador ejerció ¿De el gobernador acuerdo? ejerció su Los liderazgo. presidentes municipales que han intervenido han sido para dar seguridad, acompañamiento vial, etcétera. Solamente Luis Bank, Lalo Rivera y creo que Tony Gali hicieron acto de presencia en la procesión. Y Barbosa Solamente. también. Barbosa también es una No, parte. era presidente municipal. Estoy hablando de Ah, presidentes bueno, ah, no, fue municipales. gobernador, como gobernador. Presidentes municipales. Presentaron la procesión hace un mes. ¿Quiénes la presentaron? Tú Los dime. contrarios al Zapalopa, ¿eh? gobernador. ¿Quién? Los que no querían que el gobernador estuviera ahí. Emilio Baños, rector de la Universidad Popular, Eduardo Rivera y el arzobispo. ¿Se acuerdan? Esa foto salen los tres. Entonces, el gobernador dijo: oiga, yo también soy católico, quiero ir con mi esposa, con mi familia, con mis familiares. ¿Puedo ir? Claro, está usted invitado, señor gobernador. Ah, bueno. Y entonces fue al seminario. Y lo recibieron en el seminario y el gobernador les dijo: oigan, yo quiero profesar mi fe y quiero estar presente porque se dan cuenta, o lo vuelvo a contar. No, no, está bien. La cosa Ajá. es que en una procesión uno tiene que participar de penitente. Oye, empezando por los primeros que dije o Empezando por ahí, empezando por los primeros que dije o por quién. no, no sé, o sea, yo sé que de procesión uno va de penitente, ¿no? O A sea, ver, para eso. Ya capuchado, la procesión la lanzó don Rosendo hace muchos años, auspiciada entre otros por la UPAEP y por sí, Eduardo Merlo, que en aquel momento era retomaron una católico. tradición. Retomaron la procesión que se había quitado décadas antes de cuando los cristeros y todo este asunto. Ya se ha convertido en una cosa sensacional que atrae a Sí, más muy de bien. 150 mil personas. No, la derrama económica, pues Eso no lo es sé, ya. porque nosotros no nos interesamos en el dinero, sino en el espíritu. Nuestro Dios Ahora, no es el dinero. por eso decimos y hemos referido que quien mejor hace política
no está en una, en un instituto político, sino está en una institución milenaria que realmente sabe lo que representa la política. Y es interesantísimo. Señores, los espacios yo de no, yo poder, no, oye, los huecos de yo, poder, lo que hizo el gobernador Céspedes fue decir, a ver, espérate, si aquí hay un... Esto no está completo. Ejerció su liderazgo, lo que no, hay, lo que no hizo Eduardo Rivera con la secretaria general. Exactamente. Bueno, sí, así es como se demuestra el liderazgo. Felicidades, señor gobernador. Yo nunca he asistido a ninguna procesión de esas, pero ahorita me entró la duda por lo ah, que pues acaba ve, de decir. Ve No, ahora. Espérame. Pero ¿a quién un le tengo lugar que ahí pedir permiso? preferente. Mi pregunta es, ¿a quién le tengo que...? Mi pregunta es, ¿a quién le tengo que pedir permiso para ir? A nadie. A nadie. Es que el tú gobernador... Menos, y tú menos, ¿eh? Tú menos. Ah, pero el gobernador institucionalmente es el gobernador, no es un ciudadano de a pie. Mira cómo cambian las a ver, cosas. Otra vez te la vuelvo a decir, porque creo que no la entiendo. Mira, yo lo que te digo es cómo cambian las cosas. Quitaron el rector de la UPAEP y el presidente municipal... Blanquearon al arzobispo y convocaron a la procesión, anunciaron la procesión. Un poder civil, un poder universitario y el poder eclesiástico. Otra vez. Te la vuelvo a decir, ya no sé cómo lo explicarlo. Pusieron, no, a ver, y la otra cosa que es importante. No es un poder civil, espérame, permítame, ahora, maestro, permítame. No me echen montón, ya es suficiente. Yo lo único que digo es un poder civil de la ciudad donde se está haciendo la procesión. A ver, a mí me parece es importante Es que, decirlo. Es que y por creo más que... que trates de ocultar la realidad, no hay manera, por favor. A ver, Pepe. Ahora, aquí estamos hablando de que un acto religioso se vuelve un acto político. Ah. Porque realmente ahí no están convocando solamente a un tema de fe, de religión, ¿sí? Sino están ahí, ese es un momento interesantísimo porque... Eso es quien está allí, desde ese espacio, está haciendo política. Y está haciendo política de la mejor manera porque se quitó cualquier elemento que le podría restar o quitar estas posibilidades de seguir ejerciendo estos 2 años al gobernador Salomón, cualquier sombra que pudiera existir. Dicho de otra forma, la procesión no es exclusiva déjenme del entender. Ayuntamiento de Puebla. Déjenme entender. Cuando el gobernador Barbosa salió de Catedral junto con la procesión que iba en silla de ruedas, y lógico, por cansancio y su enfermedad, pues se retiró ya de la procesión. Ahí fue, porque realmente el señor tenía intención como católico de asistir. La realidad. Entonces, aquí el señor gobernador está aprovechando el puesto y el decir que soy católico para beneficio de su puesto. El tema de Barbosa también fue hacer política. Eso es lo bueno, que estamos pero ahorita no lo hizo platicando. público, pero Ese no lo es hizo un tema, público. no, claramente fue hacer política. Estos espacios, Bueno, como lo bien yo, lo dice Jesús Manuel, pero los no, espacios políticos se llenan cuando hay pero vacíos. no. Pero no lo hizo en la forma como está ahorita. Él fue y lo hizo. No, lo hizo Otra y vez. Con toda... Los Otra fotógrafos que vez. estaban ahí, los fotógrafos ¿Quién que estaban ahí, presentó la procesión? Bueno, la Pues ese procesión es la el vez pasada. tema. El tema Espérate, es, en espérame, política no puedes dejar los espacios vacíos. La Si un evento procesión de la vez 150 pasada, mil personas te lo multipliques por tres... te La hace ganar el procesión, proceso electoral próximo, vas a oye, dejar las cosas ahí sueltas, por favor. Por eso, pero la procesión cuando asistió el gobernador Barbosa, también la presentaron las mismas personas, o sea que no veo mucho el cambio. No, creo que sí necesitas un express temprano, ¿eh? No, lo que necesito es a lo mejor tienes razón, un expreso. Un expreso en la mañana, ¿no quieres? Oye, no fue suficiente, un café de estos no es suficiente, ¿verdad? No, no, es un expreso, pero bueno. Lo que necesitas es otra comida. Pero un chocolate express de los que había antes. ¿Algo más? Pues habría no, lo que necesito analizar es que en la me den siguiente unas lo del INE. clases. Aquí los técnicos de la política, los estudiosos, me den unas clases. Yo es lo que necesito, porque nosotros los de pueblo,
no entendemos otras cosas. Eres un Entonces, provocador. los genios y sabios de la Eres un política provocador. necesito que me den un poco Eres un de provocador. clases. Uno de los síntomas del machismo, ¿eh? La provocación. No, 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 eso no. Al revés, es de la humildad, eso es humildad. Cuando reconoces que no conoces, eso es humildad, Ay, Dios mío. no es Bueno. machismo. Bueno, pues muchas felicidades, ¿eh? Vamos con el padre Bueno. José Merino y Benítez, que esta semana su reflexión está, no es muy larga, son 19, 20 o 20 minutos, sobre la anunciación del Señor, la encarnación del divino verbo, un asunto harto interesante. Es dogma de fe, ¿verdad? Sí, estamos a 9 meses de Navidad. Sí. Exactamente, a 9 meses de Navidad. Sí. Efectivamente. Bueno, Bueno, pues nos vemos la próxima semana, primero Dios. sí, Un abrazo a lamento que todos. ninguno de los que conocen de la política se haya sido considerarme para decirme, oye, ven, te invito a un café y te doy una No, clasecita. no, sí, yo quería desayunar el martes, estamos pendientes. Lástima Ni que el maestro modo, José Ojeda nadie nunca lo dijo. puede. Acompaño. El maestro Ojeda nunca puede, pero bueno. No, pero ni siquiera cuando le he dado aventones al maestro Ojeda me da Hay un clases de Dios que todo lo política. ve. Ya ni siquiera Bueno, ahí me habla de otros temas. como diría, ay, por cierto, se murió Chabelo y no dijimos nada. Eso sí es importante, es una nota importante. Por fin. Porque mira Claro, que lo porque habían matado provocó la n unidad número de veces. de los niños, de los cuates de México. Mira, Pero hay varias denuncias. yo te digo una cosa y te lo digo Hay con toda varias honestidad. denuncias que no salieron, que se quedaron por ahí escondidas sobre el papel que tuvo Chabelo. Estaba Era denunciado deudor alimentario. deudor Sí, pero alimentario y una serie de cosas ahí que, yo bueno. te digo una cosa, que como papá le agradezco mucho a Chabelo que hubiera tenido su programa, Yo la porque verdad, me dejaba dormir un poquito los domingos. mi hija no fue seguidora de nada de esas cosas, a mí tampoco, no me gustaban esos temas, pero otra vez son 3 de 3. López Tarso, mi queridísima Rebeca Jones, que la estimé Oye, mucho sí, esa es ella una también, tristeza también, es cierto eso. y ahora Chabelo, 3 de 3. Y el de Rebecca Jones es un caso también muy, muy duro, ¿eh? Muy Sí, fuerte. Rebeca, bueno, Rebeca cuando le localizaron cáncer, dijo cosas muy hermosas, ¿eh? Rebeca Jones dijo que Una por gran favor mujer. no le tuvieran lástima, y en algún medio, no todos lo llevaron a la parte, digamos, pública, pero dijo que le daba gracias a Dios de haberle mandado el cáncer, porque regresó a lo que nunca debió haber dejado, que era su vida espiritual. De ese tamaño. Sí, De ese bellísima tamaño, mujer, ¿eh? bellísima mujer. Agárrense de eso. Sí. Yo conviví mucho con ella, la verdad, venía mucho. Y cenábamos y Yo bebíamos solo la whisky. conocí por la televisión, pero me parece, y por este tipo de detalles. Extraordinaria. A mí esas palabras, a mí sí me... Ay, güey, aquí hay otra dimensión. Claro. Hay otra dimensión. Pero bueno, señor José Ojeda, ha sido un placer saludarle. Señor Rodoreda, ha sido un placer escucharle. Doctora Igualmente. Arbesú, ha sido emocionante verlo. Pero doctora Claudia Ramón, sin ti, ¿qué sería de nosotros, caray? ¿Qué sería la vida? Oh, no. Sobre todo Adiós, cuando quiero adiós. hablar y no me deja. No me deja el maestro Unos groseros. Voy a invitar a Isidoro otras mujeres Rovira. para que haya voces más, que haya mayoría femenina. Oye, además terminó una actividad bellísima la doctora Claudia el día de, bueno, antier, el viernes pasado, ¿eh? Oh, ¿De qué? gracias, doctor. Hacen un simulador parlamentario en la universidad, bellísimo, que termina precisamente en el Congreso del ¿Ah, Estado, sí? y todo el trabajo fuerte fue precisamente de la doctora Román. Muy bien. Pues Vamos ahora bien. sí, como dijera Cachirulo, adiós, amigos. Nos vemos la próxima semana. Con chocolate express y no con café Chocolate express. Express, ¿te acuerdas? Dios mediante. Ya estamos viejos, No ya. sé. Para la próxima semana, Nos invítame el café, por favor, vemos. Nos para que me despierte yo. vemos.
todos los lunes, el padre José Merino nos hace el favor de participar con su comentario, con sus reflexiones. El pasado sábado 25 de marzo, una fecha muy interesante en el calendario, se celebra a San Dimas, el buen ladrón, creo que le dicen, ¿no? Bueno, pero lo importante es la encarnación, sí, de nuestro Señor. Por eso digo, Señor. Dos fechas importantes, dos, dije dos, una, San Dimas. San Dimas, el buen ladrón. Yo del lado de los ladrones, pues digo, primero la concupiscencia. Pero la iglesia marca con dos crucecitas, es decir, fiesta muy importante, la anunciación del Señor, o lo que se conoce también como la encarnación del divino verbo. Cuéntenos un poco de esto. Pues sí, fíjense que es sumamente importante, sobre todo ahorita dentro del marco que hemos traído de reflexión en torno a que dentro de 15 días estamos ya en la Semana Santa. De aquí a 8 días, de aquí a 15 días estamos ya en la Pascua. Entonces, de aquí a 8 días estaremos en la Semana Santa. Pues bien, Jesús viene ¿para qué? Para darnos la libertad. Es decir, que nosotros dejemos todas nuestras esclavitudes que nos están causando tantísima tristeza. O sea, la esclavitud fundamental. El demonio es el padre de la mentira. Y la esclavitud fundamental es vivir en una sociedad con mentiras, donde se diga la mentira, pero con una tranquilidad. La mentira en todo orden, en el orden político ni se diga, en el orden económico, en la negociación. O sea, ¿cuántos le dan piedritas por piedras finas o le dan bronce por oro? Y entonces estamos diciendo, ¿aquí qué es esto? Se pierde toda fe, confiabilidad. Es la esclavitud de la inseguridad en uno mismo, en los demás, en lo que dicen, en las opiniones. Tantas mentiras, por ejemplo, en el orden cibernético. Es que lo vi en Internet, sí, pero en Internet también se dicen muchas mentiras. Hay que tener criterios de análisis. Pues bien, otro, la injusticia. ¿Por qué vamos a estar viviendo un mundo verdaderamente injusto? No es justo para tantos niños tener esa vida que no es de niños. ¿Por qué los queremos hacer unos adultos prematuros en lugar de que vivan su niñez, para que después vivan su adolescencia? Después puedan vivir la plenitud de su juventud y después la madurez. O sea, el ser humano va madurando poco a poco. Y si no se tiene buena niñez, no se tendrá buena adolescencia. Y después vemos las consecuencias psicosociales de la inmadurez infantil que se ve en la inmadurez de adultos, etcétera, con todas sus consecuencias. Algunos porque no tienen, otros porque tienen demasiado, otros porque, etcétera. O sea, quitemos todas las causales que están ocasionando a que el niño no sea niño. Vamos a poner un ambiente de limpieza. Limpieza de pensamiento, limpieza de ambiente, limpieza familiar, porque el niño tiene esa cuna que se llama familia. Pues bien, ahora todo esto, Jesús viene a ayudar a liberarnos. Pero para eso Él se hace uno de nosotros. Y es lo que estamos celebrando hoy. Lo que estamos celebrando el 25, lo que celebramos en la gran fiesta de la Anunciación, de la Encarnación, porque llegó el ángel y le dice lo que nosotros decimos, ahí está en la Biblia, Lucas capítulo primero, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
O sea, qué saludo, el saludo del ángel, a la que el ángel sabía, esta es mi reina, reina de los ángeles, reina de todos los cielos. Pero viene a saludarla de parte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. La gracia es la amistad con Dios, que nos llena de energía y de vitalidad. Y María no solamente tiene la gracia, llena eres de gracia. Fíjense qué cosa tan maravillosa, porque ¿qué significa lleno? Pues lleno, ya está todo a tope. Y María está llena a tope de toda la amistad, el cariño, la presencia de Dios con ella. Y entonces María se asusta, ¿qué pasa? Una niñita jovencita, ya casada, pero jovencita, como era la costumbre en aquella época en Israel, de un pueblito muy chiquito, ahí en Nazaret, era casi un caserío nada más. Y entonces se asusta y dice el ángel, no temas, María, porque vas a ser la madre de Dios. Y María, con toda su limpieza, con toda su candidez, le dice, ¿cómo es posible si yo no conozco hombre? Es decir, tenía su novio San José, pero eran novios, no, no como ahora que ya son novios y otras cosas, no, sino eran novios, novios. No se desvíe, padre, no se desvíe. Bueno, cualquier similitud. Bien, entonces, allá en aquella época era verdaderamente el respeto en el noviazgo. Ahora, ya eran casados, pero todavía no vivían juntos. Fíjense, todavía ya casados, vivía cada quien en su casa. Faltaba otra fiesta, la fiesta de bodas, en la que ya comenzaban a vivir juntos. Y entonces le dice María, es que yo no conozco varón, soy virgen. Y entonces el ángel ya le explica. Y entonces dice María, esa frase fundamental, no nada más en la historia, sino en el universo y en todas las historias. Hágase en mí según tu palabra. Y Dios que nos da todo, Dios que es el dueño de todo, se sujeta a la voluntad de un ser humano para que la humanidad, en María representando a toda la humanidad, acepte a Dios como ser humano. Hágase en mí según tu palabra. Y entonces el ángel ya se retiró de su presencia. Entonces, no temas, el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Y entonces, fíjense, así que, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el que hace germinar dentro de María esta nueva criatura? No es un hombre, no conoce hombre, es el Espíritu de Dios, te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti, será llamado, o sea, será hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el padre? Dios. ¿Quién es la madre? María. ¿Quién es el hijo? Verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús. Esa es la gran fiesta que celebramos el sábado pasado. ¿Por qué se habla del verbo? ¿Por qué? ¿Dónde surge la... el empleo de y el verbo que se hizo en español quizá lo entendemos de otra forma, pero el origen de la palabra verbo, ¿qué es latino? Verbum, que verbum significa palabra. Ok. Ahora sí que la palabra verbum significa palabra. Y Jesús, que es la palabra, la manifestación. O sea, nosotros nos manifestamos por nuestras palabras. Y entonces Dios se manifiesta por su palabra. Y la palabra se hizo hombre. Y la palabra es Dios. Como nos dice San Juan
en el inicio de su evangelio. Desde el principio, que no tuvo principio, ocupa el término arjé, existía la palabra. Y la palabra estaba en Dios. Y la palabra era Dios. Ahí. Y entonces, ¿cómo? La palabra, la manifestación de Dios, Jesús, existe desde siempre. El arjé significa principio que no tuvo principio, o sea, que desde siempre es hacia atrás al infinito. O sea, para nosotros nos cuesta trabajo, pero lo entendemos. El hacia adelante al infinito existirá eternamente. Ah, pues ahora también, para atrás al infinito. Y entonces, el verbo, por ser Dios, entonces estaba en Dios. La palabra estaba en Dios, la palabra era Dios. O sea, el que se encarna, el que toma cuerpo humano en el seno de María, es nada menos que Dios. Y Dios que toma cuerpo y entonces se manifiesta, es la palabra, la manifestación, se manifiesta a la humanidad. Y vive una vida normal hasta los 30 años, en que comienza ya su predicación. Y entonces es el Hijo de María, el Hijo de María, verdadero ser humano, que compartió nuestros trabajos, compartió nuestros esfuerzos, compartió nuestras alegrías, pero también compartió nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras angustias. Y entonces, por eso en Jesús vemos la realización plena del humanismo completo. Y vemos el modelo, cómo debemos seguirlo. Y ahorita en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo privilegiado para reflexionar, vemos las consecuencias del pecado, las consecuencias de tantas mentiras, las consecuencias de tanta injusticia, las consecuencias de los vicios, las consecuencias del importapoquismo, las consecuencias del mevalismo, etcétera. Ahora, que nosotros sepamos ser libres por Cristo de este pecado y tomemos la ley de Jesús, amor. Pensemos con amor, con toda la veracidad. Decidamos con amor, con toda la justicia. Y actuemos con amor de tal manera que todos seamos altamente productivos. Y con esta coparticipación de la humanidad. Y Jesús viene y participa de nuestra humanidad. Se hace uno de nosotros. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra de Dios tomó carne y habitó entre nosotros. Jesús de Nazaret. Jesús que nos da su palabra y nos enseña. Jesús que nos da ejemplo y cumple hasta el máximo sacrificio. Pero Jesús que, como Dios que es, resucitó glorioso. Por eso todo va unido. Pasión, muerte y resurrección, que es toda la Pascua. Nacimiento, que es la Pascua de Navidad, que hoy, precisamente, 9 meses antes de Navidad, celebramos la encarnación de Jesús. Que si fue el 25, si fue el 26, si fue en agosto, si fue, eso no importa. Un día, Jesús se encarnó de María la Virgen. Y así como celebramos el nacimiento del nuevo sol en el solsticio de invierno, así también celebramos el nacimiento del sol eterno el 25 de diciembre. Y el, 9 meses después. ¿El solsticio no es el de primavera? ¿El de primavera? Entonces, ¿equinoccio? Ah, no, el equinoccio. Ah, tiene usted razón, claro. Bueno,
No, sí tengo razón. No, sí, bien. Sí, se nota que usted sí fue a la escuela. Entonces, pero estamos en esto. Y entonces, 9 meses antes de la conmemoración del nacimiento de Jesús, celebramos la conmemoración de su encarnación. Y entonces, por eso, el 25, el sábado pasado, celebramos esta gran fiesta de la encarnación. Jesús que se hace uno de nosotros, que participa con nosotros, que se vuelve ejemplo para nosotros y que se vuelve vida para nosotros, porque Él se queda y nos dice, ahora yo quiero acompañarlos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y ese cuerpo que recibió de María, ese cuerpo lo transforma en pan. Y fíjense, aquí hay varios elementos. La palabra Belén, Bethlehem, significa lugar del pan. Jesús nace en el lugar del pan, porque Jesús es el pan de vida. Esto en náhuatl se diría tlaxcalam. Y entonces, que nosotros sepamos tener este pan de vida, alimentarnos del pan de vida, que entonces al recibirlo se hace parte de nuestro cuerpo. Jesús entra en nosotros, aunque sea un pedacito chiquito, para que así que nosotros estemos vitalizados con Jesús. Y entonces no nada más nos dice cómo, no nada más nos da ejemplo, sino que personalmente nos acompaña a cada uno de nosotros en cada una de nuestras acciones, para que actuando como lo que somos, como hijos de Dios, así que hagamos un mundo de hijos de Dios, que hagamos un mundo próspero, feliz, justo, estable, en crecimiento, en satisfacción, en felicidad. Eso es esta gran fiesta. Por eso no podemos dejarla pasar así nada más. Que Dios nos bendiga y que esto sea de mucho provecho en nuestras familias, en nuestro trabajo y en nuestro querido México. Buen día. Muy bien. Muy bien, Padre Merino. Corto hoy. Muy bien, maestro. Digo, corto hoy. Corto su comentario. ¿Corto? ¿A poco le pareció corto? Pues sí, lleva usted como 18 minutos, pero bueno. ¿A poco? Sí. Sí. Bueno, pues. Está bien. No, si quiere. No, no, mejor así, para que la próxima nos lo ponemos. Bueno. Bueno, padre. Pues cuídense mucho, muchas gracias. Que esté muy bien, todo vaya bien. Nos veremos la próxima semana. Primero Dios. Primero Dios. Que vaya bien, Padre Merino. Chao. Adiós.